Estamos acá brindando asesoramiento y aceptando reclamos también hacia el municipio. Pedimos a la gente que nos esté viendo, a la ciudadanía de este entorno, que si se quiere acercar, y estamos de 10 a 12 y bueno, y lo vamos a seguir haciendo también en los jueves venideros en este mismo horario. ¿Qué tipo de reclamos pueden efectivizar? Bueno, pueden efectivizar cualquier tipo de reclamo que no hayan tenido respuesta en el municipio, pero así también toda otra situación de vulnerabilidad de derechos, cuando piensen que están o están siendo vulnerados en sus derechos, pueden pedir también, y acá estamos para brindar no solo la aceptación de los reclamos, sino también para brindar el asesoramiento que estimen. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes? Son por servicios públicos, alumbrados, servicios de agua. Bueno, también tenemos muchos reclamos últimamente en cuanto al pago de tasas en derechos de edificaciones, por ejemplo. Y también lo que hacemos es trabajar coordinadamente también con el registro civil, en donde brindamos a los ciudadanos que carezcan de recursos la carta de pobreza para que sean eximidos del pago de sellados para sus derechos identitarios. Y bueno, como te dije también, todo otro tipo de asesoramiento jurídico también brindamos. Emilio, y hay distintas actividades que se concretan a diario aquí en el SIC. Dentro de la programación está bastante variada la actividad. Para adultos mayores estamos trabajando con la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad. Tenés tejo, ñucon, ping-pong, ritmo, pilates, golf croquet. Así que, y con deporte social tenemos zumba. Y después otros talleres que van de bordado mexicano, crochet, economía social. La verdad que estamos tratando de ofrecer todos los días algo nuevo a la ciudadanía, y es un honor tener los jueves a la Defensoría del Pueblo que desde acá está atendiendo.